Es común recurrente que hablemos de obesidad y diabetes en nuestro país, pero también de la parte de estas condiciones en niños en México. Y no de unos cuantos, de millones y millones de niños con esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es importante hablar del tema? También hablar de lo que está pasando en las escuelas. Bueno, quienes tienen la fotografía correcta de lo que está sucediendo y además propuestas de qué es, hacia dónde se deben encaminar los esfuerzos y las políticas públicas en la materia, son los integrantes de la organización El Poder del Consumidor AC, quienes actualmente siguen con una campaña denominada Mi Escuela Saludable. La coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable del Poder del Consumidor, Liliana Baena, nos acompaña esta mañana vía telefónica. Liliana, muy buenos días. Hola, buenos días David, buenos días a todos sus escuchas, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por este tiempo. ¿De dónde partir para entender lo que está sucediendo? Porque es evidente que esta pregunta que ustedes se plantean desde el Poder del Consumidor y en esta campaña, Mi Escuela Saludable, creo que es clave, ¿eh? O sea, este asunto, si las escuelas están o no coadyuvando, protegiendo la salud de los menores, de las niñas y de los niños. Sí, bueno, creo que yo partiría primero por decir que en nuestro país hay un grave problema de obesidad, no solamente en adultos y diabetes también, sino también en las infancias. Y solamente les voy a dar un dato, uno de cada tres niños ya tiene sobrepeso y obesidad en nuestro país, y el 50% de los niños y niñas en nuestro país van a desarrollar diabetes a lo largo de su vida si no se toman medidas urgentes para prevenir. Es decir, es una situación que se avecina catastrófica si nosotros no hacemos nada para combatir y mejorar los espacios, uno de los principales espacios donde niños y niñas se desenvuelven, que son las escuelas, ¿no? Es el segundo espacio donde los niños y las niñas están ahí la mayor parte de su tiempo, ¿no? Entonces, desde allí creemos que tenemos que hacer cambios. Es el espacio ideal donde el Estado debe de garantizar que sean espacios de formación, de cambio, de generación de hábitos de alimentación, y que no está pasando desde hace ya muchos años. Pero entonces estaríamos partiendo también, Liliana, dado ese contexto que ya bien nos explicó, de que sí hay una regulación que hay que cumplir. O sea, me refiero a que no solamente es un asunto de ética, no solamente es un asunto de salud, sino que entonces también es un asunto de leyes. Justamente, sí, exacto. Desde el 2010 ya tenemos 12 años que existe una regulación que aplica para todas las escuelas públicas y privadas del país, que nos dicen qué alimentos y bebidas pueden o no estar adentro de las escuelas, ¿no? Y los estudios que hemos hecho a nivel nacional nos dice que el 98% de las escuelas no cumplen con esta regulación, es decir, que siguen vendiendo frituras, bebidas azucaradas como jugos, como néctares, dulces, helados, paletas, todo lo siguen vendiendo al interior de las escuelas. Apenas realizamos un estudio que recolectamos basura de un día normal de una escuela. Y identificamos que niños y niñas, a través del análisis de esos empaques, consumen 550 calorías provenientes de productos ultraprocesados en tan solo 5 o 6 horas de escuela, que eso es muy alarmante, ¿no? Al interior, entonces, bueno, no se están cumpliendo estas leyes, hay sanciones por incumplimiento, pero no hay nadie que esté sancionando por incumplimiento al interior de las escuelas. Ahora, ¿qué hay en este asunto de la ley en cuanto a los alrededores de la escuela? Porque creo que es muy común, y creo que esto es en todo, híjole, creo que no me equivoco si digo que es en todo el país. Liliana, yo lo veo aquí en Tijuana, me ha tocado verlo en otras partes del país, en la Ciudad de México. Pues es muy común que por la parte de atrás de la escuela, donde hay una reja, se ponen los vendedores y entonces empiezan a vender las papitas a los niños, porque a lo mejor la escuela está intentando hacer lo suyo, pero por acá se da este asunto. ¿Hay algo respecto a eso? Digo, ya sé que a lo mejor no es la parte más importante, pero en este momento me llamó la atención respecto al control para lograr estos objetivos. Sí, bueno, esta misma regulación sí dice que también las autoridades municipales junto con la Secretaría de Educación Pública Estatal deben de unir esfuerzos para poder cambiar y modificar como la venta fuera de las escuelas. No es que no se permita la venta, sino que se deben de generar oportunidades
a los mismos vendedores para vender de forma saludable, ¿no? Porque no es que estén alejados 100 metros a la redonda, es que están inmediatamente después de abrir las puertas con una densidad de puesto ambulante muy alta. Nosotros hemos encontrado que en nuestro país al menos son 6 puestos, ¿no? Antes y después de la jornada escolar, que a esos mismos, con unión de esfuerzos con autoridades municipales, se debe de modificar la venta. Y la regulación lo dice, la regulación actual. Ahora, el sentido común me dice que entonces tendríamos que ofrecer opciones, Liliana, es decir, tanto las instituciones, los padres de familia, los integrantes de una comunidad, pues buscar ese cambio. Pero cuando hablamos de cambio, pues también hablamos necesariamente, Liliana, de resistencia. ¿Cómo ha sido ese camino? Bueno, sí, como bien dices, yo creo que la comunidad en la que nosotros estamos, pero hablaré de las comunidades escolares por sí mismas, todos tenemos, cada uno de los actores integrantes de la comunidad escolar, tenemos un rol y una responsabilidad que forman una cadena. Si un eslabón o un actor clave no está tomando su responsabilidad, muy difícilmente se van a lograr estos cambios. Y a eso me refiero, que los padres de familia y madres de familia pues tienen un rol, mismos maestros, mismos directivos, mismas autoridades estatales, por ejemplo, para que conjuntamente se puedan generar esos cambios. Las principales resistencias que nosotros hemos identificado es que pues los productos chatarra dan una ganancia mucho más amplia por menos esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, de mantener picada la fruta, la verdura o brindar otro tipo de alimentos, a diferencia de productos que ya están empaquetados, que le tengo una ganancia bastante amplia. Pues esa es una de las principales resistencias como para la operación. Pero si hablamos nosotros de las leyes y las regulaciones, la principal resistencia ha sido la industria alimentaria. Se opone rotundamente a que los entornos escolares sean regulados y se quite sus productos dentro de las escuelas. No sé si recordemos que por ahí del 2013 existió la mini chatarra, ¿no? Así uh-huh. Esos productos chiquititos con sello que decía para las loncheras o para las escuelas. Ese fue un trabajo de oposición de la industria alimentaria, de que no se quitaran sus productos, y él proponía meter la mini chatarra. Bueno, pues todavía existe, todavía se permite, justamente por intereses económicos de la industria alimentaria, pues porque no va a perder ese mercado tan grande que está teniendo en nuestro país. Muy bien. Ahora, ¿ha habido avances y hasta dónde? Porque también quiero creer que con todos los esfuerzos que hemos visto, entre otros de organizaciones como el Poder del Consumidor, pues hay quienes hemos por lo menos generado algo de conciencia y ahí andamos luchando ahí con este cambio. Pero si lo trasladamos a la fotografía más amplia, a la fotografía de lo que está pasando realmente en México, ¿sí hay, Liliana, algún avance que se pueda consignar? Bueno, se están proponiendo, hay avances en propuestas, pero todavía no se han consolidado. Y justamente aquí es como importante como decirlo, que nosotros le estamos pidiendo a la Secretaría de Educación Pública, tanto federal como estatal, que modifique esta regulación, que la aplique y que la haga robusta para realmente que los niños y las niñas estén envueltos en ambientes saludables, ¿no? Porque los niños están 6 horas envueltos en espacios donde se promueve de todo menos la salud ahí adentro. Y actualmente también en la Cámara de Diputados hay una iniciativa para modificar la Ley General de Educación para combatir estos entornos, para obligar a las instituciones responsables a mejorar estos ambientes escolares para los derechos de la salud de niñas y niños, que está en avance, se va a votar el próximo jueves en Comisión de Educación. Nosotros estamos pidiendo como el apoyo a estos legisladores para que lo aprueben, pero se está viendo mucha interferencia de la industria allí, que está ganándole a los diputados para que voten en contra, ¿no? Entonces, el panorama está complicado, pero sí hay iniciativas para mejorar que estamos impulsando a favor de la niñez en México, que está olvidada desde hace pues, muchísimos años, ¿no? Y hay una agenda muy pendiente de diputadas y diputadas en relación a la salud escolar con niñas. Bueno, aquí del público nos están aportando un dato interesante. Nos dicen que respecto a la obesidad y el sobrepeso adicional, me permito compartírselo, Liliana, que
que estudios señalan que un menor de edad con sobrepeso u obesidad tiene 80% de probabilidades de nunca dejar esa condición a lo largo de su vida. Sí, son proyecciones que se han hecho a lo largo del tiempo, justamente por la situación tan alarmante en nuestro país. Somos los primeros lugares a nivel mundial con obesidad infantil. La obesidad está relacionada con desarrollo de otras enfermedades, pero justamente niños y niñas que viven su infancia con sobrepeso y obesidad tienen el 80% de ser adultos con obesidad y, por supuesto, con grandes probabilidades de desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hígado graso, en fin. Sí, y recordar ya de frente al cierre de esta plática, que una vez que desarrollan diabetes, ya que se desarrolla hígado graso, ya que se desarrolla hipertensión, es para toda la vida. O sea, es para toda la vida, sí, justamente. Hay control. Si usted se porta bien y hace lo que su doctor le dice y cumple con su ejercicio, su alimentación adecuada, claro que puede tener excelente calidad de vida y hay control, pero es para toda la vida. Entonces, ojo con eso. Liliana, ¿cómo podríamos cerrar? ¿Qué mensaje final podría englobar lo que hoy por hoy queremos decir con el tratamiento de este tema para quienes nos ven y nos escuchan? Sí, gracias. Que nosotros debemos de trabajar de manera preventiva antes del desarrollo de estas enfermedades, tomarnos en serio. Padres y madres de familia pueden exigir que las escuelas sean saludables, a también responsabilizarse como de su rol de una alimentación sana en sus espacios. Y los invito a conocer la página miescuelasaludable.org, donde ahí tenemos muchos materiales informativos relacionados con la alimentación escolar. Son gratuitos, son descargables, son para directores, maestros, niños, para conocer un poco más de este tema e impulsar estas iniciativas a favor de las niñas y los niños. Muy bien, a ver, me perdí un poquito, es miescuelasaludable.org. Ajá, así es. Ah, perfecto. www.miescuelasaludable.org. Perfecto, entendido y anotado. Liliana, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando muy pronto. Muy buenos días. Claro que sí, buenos días, gracias, hasta luego. Es Liliana Baena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable en el poder del consumidor. Estamos hablando de 4 millones de niños y niñas con obesidad y diabetes y la responsabilidad de todos en esta tarea, en tanto a la gran cantidad de comida chatarra que se consume y que llega desde casa o que se compra en las tiendas escolares o a los que andan alrededor de las escuelas, y lo que realmente tendríamos que hacer cuando están contabilizando que los niños, aquí anoté parte de lo que nos dijo Liliana Baena, que los niños están consumiendo más de 550 calorías a través de productos ultraprocesados por cada día escolar. Entonces, delicado, delicado el asunto.